segunda mitad del concurso, ¿no es? Y ya estamos intentando ir más directamente a los objetivos, que son justamente aplicar la economía a los problemas de ingeniería, a los problemas de nuestro día a día como ingenieros. Entonces tienen que se colocar ya un poco la óptica de cara que se formó, celebró la formatura y ahora está, debe a sorte de ser aceito en una empresa o está queriendo emprender algún tipo de empresa propia y entonces van a presentar a él un conjunto de problemas de economía. Problemas que generalmente tienen a ver con decisiones que tienen que tomar. Por ejemplo, yo escogo este tipo de empresa o este otro, dentro de este tipo voy a usar una metodología tal o cual para analizar los resultados y son infinitas las posibilidades, las alternativas que van a presentar. Sería medio tolo, ¿no? A gente imaginar que va a pasar para ustedes todas esas situaciones que ustedes van a encontrar con un ingeniero. Entonces, más do que dar a ustedes herramientas para una determinada situación, porque a gente que con el profesor Bonato es dar a ustedes una herramientas generales que sean capaces de enfrentar cualquier situación, ¿no es? Inesperada que pueda se presentar y al mismo tiempo mostrar a gerencia y a directoría o a o entrevistador en el caso de entrar que usted es una persona competente y capaz justamente de lidiar con esos problemas que es lo que la empresa quiere. Porque eso es importante, ¿no? Nosotros ya hablamos, o sea, la empresa no quiere teoría, la empresa no se importa pelo histórico escolar de ustedes, excepto que ese histórico revela mayor o menor dedicación a una cosa. Mas imaginar que un buen histórico escolar significa una capacidad de enfrentar problemas concretos, la experiencia muestra que esa hipótesis es muy, vamos a decir así, muy fraca. No hay una relación, vamos a decir, directa entre las notas que usted tiene en las cadenas, por ejemplo, de un ciclo básico, y a su aptitud después para resolver problemas. Son casi que dos mundos diferentes. Entonces, el profesor Bonato y yo estamos un poco en la área, digamos así, entre el mundo teórico que ustedes vieron en la universidad y el mundo práctico que ustedes van a enfrentar de aquí a poco. ¿Tá? Entonces, vuelvo a repetir, esa herramienta básica que nos estamos dando a ustedes es un modelo de mercado. Un modelo que es capaz de representar al consumidor y también a empresa. ¿Por qué nos hablamos tanto de representar al consumidor? Es algo que en los cursos de ingeniería económica, los libros, no se habla mucho de eso. Mas la experiencia muestra que nada no adianta una empresa se preocupar de tener el mejor sistema productivo, ¿no es? Y a mejor calidad posible, si usted no conoce las preferencias y los objetivos del consumidor. Porque en la verdad, como muy bien sale un texto así, fundamental de economía y de ingeniería, que es el texto de la Harvard Business School, él dice lo siguiente, vamos a decir,
objetivo, não é? Do engenheiro, não é? Neste caso, o objetivo do economista, não é? É sempre resolver um problema que envolve tanto o consumidor como o produtor. E destes dois, esse texto fala, qual é o mais importante? É uma coisa que tem que ficar muito clara em quem estuda a economia aplicada, a engenharia. Qual é o elemento básico do mercado? E esse elemento é o consumidor e não o produtor. Por quê? Porque a produção é uma consequência da necessidade de consumo. Ninguém produz algo sem um objetivo. O produtor, ele produz um bem e serviço porque existe um consumidor que o procura. Se não fosse assim, ele estaria produzindo no vazio e sem uma perspectiva de obter o resultado fundamental da produção, que é justamente a receita. Na verdade, quem paga a receita, quem transfere dinheiro para o produtor, é o consumidor. Então, a modelagem do consumidor é tanto mais importante que a modelagem do produtor. E dentro desse critério que nós estamos utilizando para dar a vocês este curso, nós estamos dando a mesma importância em torno a que a produção e a análise de projetos ao comportamento do consumidor diante desse projeto. Tá? Bem, de qualquer maneira, nós já falamos do comportamento do consumidor no começo do curso. Então, nós sabemos que ele funciona como alguém que tem preferência, diversas preferências por diversos bens e serviços, e então gasta sua renda em função dos preços e dessas preferências. Por exemplo, se um produto tem um preço elevado, então ele vai ser comprado apenas por as pessoas de alta renda. Se o produto tem um preço menor, então aumenta a inclusão, não é? De pessoas nesse mercado. Esse conceito de inclusão, de qual se fala tanto, simplesmente significa que cada mercado, de cada produto, em função dos preços e das preferências, tem um grupo de consumidores que, em função de sua renda, consegue consumir ese bem, esses são os incluídos, e aqueles que não têm renda suficiente para consumir ese bem, então são os excluídos. E um aspecto importantíssimo das políticas públicas, justamente, é promover a inclusão cada vez maior de um número cada vez maior de consumidores em todos os bens e serviços que razoavelmente se podem supor são, digamos assim, necessários ou convenientes. Excluímos, é claro, em uma política pública, os produtos de luxo, que por definição um produto de luxo justamente é um produto que não é necessário, não é fundamental. É aquele que tem sobra de renda tem direito a gastar da forma em que ele quiser. Mas a política pública se dirige fundamentalmente aos bens básicos. Bom, então esse aspecto nós já damos por concluído. Agora estávamos estudando a empresa, não é? Que representa, vamos dizer assim, o escalão mais elevado da produção. A empresa de capital aberto que nós estamos utilizando, ou modelando, neste curso, é justamente a empresa mais evoluída, vamos dizer. Não? São séculos de evolução que passaram do produtor, dono da sua empresa e sem grande informação técnica sobre as coisas, passamos a uma empresa onde existe um grupo de gerência, um grupo gestor,
que tenta, vamos a decir así, hacer funcionar la empresa de manera más exitosa posible, de manera que ella obtenga los mejores ganos y funcione de la forma más sustentable posible. Entonces, ese modelo, ¿no? Más una vez lo estamos mostrando ahí, ele básicamente envolve una receita, que es la que viene justamente del productor, envolve una despesa, que está ahí, que es G, o gasto también, ¿no? Que está formada por un termo proporcional a producción y un termo proporcional al cuadrado de la producción. Esa es una característica de prácticamente todas las empresas, o sea, toda empresa, ella tiene un gusto que aumenta proporcionalmente o linealmente con la producción. Ahora, ¿por qué aparece el termo cuadrado? Por muchas razones. Nos mencionamos dos. Una que es propia de la ingeniería eléctrica, que me dice que cuanto más rápidamente yo quiero entregar energía eléctrica, mayor es la corriente que pasa por las redes y, consecuentemente, mayor es la perda, o efecto Joule, pasando la corriente por las redes, que proporcionará un cuadrado de la corriente. Entonces, ese termo cuadrático, si esto fuese a representación de una empresa eléctrica, eso representa fundamentalmente las perdas. Ahora, cuando las empresas no son eléctricas, que puede ser de interés de algunos de ustedes que no siguen la especialidad, ese termo cuadrático también muestra un fenómeno más general, que es la congestión productiva. ¿Qué es la congestión productiva? Es el fenómeno que acontece cuando yo quiero forzar un sistema productivo a producir além de su tamaño, além de su escala. En ese caso se produce lo que se llama una congestión. Y como resultado, hay una serie de pérdidas económicas, ¿no? Que, embora no sean físicas, como en el caso de eléctrico, que la pérdida es algo físico, aquí la pérdida es el resultado justamente de los, digamos así, atoleiros, ¿no? Que se forman cuando una planta productiva ella es forzada a trabajar acima de su capacidad. Entonces hay problemas de mano de obra, problemas de fallo de equipamiento, una serie de cosas que normalmente se pueden representar como un término que crece más rápido que la producción. Eso es lo que da ese aumento de precio cuando la producción ya es grande, ella ya no crece linealmente, ella crece un poco más rápido, debido justamente a la congestión del proceso productivo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, aquí, después de tirar el gasto, ¿no? La receita, obtenemos un valor que nosotros llamamos de EBITDA. Lembro a vocês que ese nombre, ¿no? Es un nombre americano. Infelizmente, la mayor parte de las empresas, los comentaristas de televisión, los economistas, usa los términos ingleses. Muitas vezes é por quem sabe por desejo de parecer mais importante do que ele é, né? Mas essa tendência a usar os termos em inglês é algo que não é bom, mas por outro lado, se a gente não passássemos esses termos, vocês ficariam perdidos. Se a gente fosse nacionalista ao ponto de dizer, não, eu vou usar só termos portugueses, né? Y después vos van a una empresa y comienzan a hablar de EBITDA y vos tienen que preguntar lo que es EBITDA, fica muy mal. Entonces vamos a aceptar esa má costumbre, vamos a decir, de usar términos ingleses. Y entonces vamos a lembrar que ese EBITDA, está ahí, que significa justamente, sería que sería ganos before, antes, dos intereses y las tasas. Lembrando que interés no, ese interés que está ahí es lo que nos llamamos de juro, y tasa es lo que nos llamamos de impuesto.
Entonces, la verdad es que aquellos economistas brasileños esforzados que intentan mantener la integridad del idioma, usan también el agi, o la gira. O sea, ¿qué significaría? Antes de juros e impostos. El gi es J, es juros e I es impostos. Entonces, EBITDA y la gira son la misma cosa. Mas, vuelvo a repetir, hoy en día es mucho más usado el mismo. Entonces, ese EBITDA es importante, ¿por qué? Porque él le representa todo lo que sobra después que son pagos los custos esenciales. Muchos llaman a ellos custos operacionales, porque son los que resultan de la operación de la producción. ¿Tá? Ahora, una vez que creo EBITDA, a un término que es importante en las empresas productivas, o sea, las empresas que usan ingeniería. En empresas financieras, por ejemplo, ese término que es la depreciación, no existe. Yo no estoy depreciando nada, el dinero no se deprecia. En todo caso se deflaciona, mas no se desgasta, en el sentido que se desgasta una máquina. Entonces, ¿qué significa ese término? D por B. Significa que ese B es el capital o custo, digamos, lo que me costó en un sistema productivo. Y ese D me da una idea de la velocidad que es el desgaste. Por ejemplo, si D es 0,05, 1 dividido D es 20. Y ese 20 es lo que nos llamamos de vida útil de la máquina. O sea, una máquina que tiene vida útil de 20 años se deprecia 5% por año. Y ese es el valor de EBITDA que está ahí. En este caso es a depreciación de 0,05 por 20, que es el custo de un sistema de producción, me da un valor 1 de. Después nos vamos a hacer muchos ejemplos en que en vez de tener números así, tipo didáctico, nos vamos a usar números, digamos así, los valores monetarios propios de la empresa en particular. Nos vamos a hacer eso inclusive en un ejercicio que probablemente vamos a conseguir encarar la segunda parte de la aula. Por en cuanto, entonces, lo que estamos encontrando que después de tirar a la depreciación de EBITDA, va a llegar EBIT. O sea, el DEA morreu porque es un dinero también de depreciación y amortización. Y el resultado, entonces, es justamente o que sobra, digamos así, o el lucro de la empresa que sobró después de pagar los gastos y también de enfrentar los desgastes. ¿Usted comprende que, por ejemplo, si usas una máquina que dura un año, que puede ser, por ejemplo, hay máquinas electrónicas que se usan, duran como máximo un, dos años. Yo tenía un D, por ejemplo, para dos años tenía un D de 0,5. Y en ese caso, ese valor sería muy importante. O sea, esa depreciación aumenta en importancia cuanto menor es la vida útil de los elementos que utilizo. Entonces, si yo utilizase una máquina que dura 20 años, voy a tener un valor pequeño de depreciación. Pero si yo estoy usando una máquina que dura 2 años, entonces una serra eléctrica, por ejemplo, que usaba la industria de la madera, ella no dura más de 1-2 años, entonces tengo que pensar en una depreciación muy fuerte. Y tengo que pensar que cada 2 años voy a tener que renovar todo el estoque de mis serras eléctricas. ¿Tá? Bueno, continuando entonces, una vez que llegué a EBITDA, ya tiré todos los gastos, los custos, vamos a decir así, propios de la empresa, propios de la producción. Ahora llega un momento de pagar al gobierno a fatia que él está solicitando, que justamente el gobierno normalmente aplica un impuesto sobre el EBITDA.
O sea, un gobierno en ese sentido es relativamente bueno. ¿Por qué? Porque no aplica o impuesto sobre la reserva. Y ahí pagaría mucho. Él dice, no, los gastos y esas cosas no pagan impuestos. Porque son, digamos así, elementos negativos de la empresa. Yo solo voy a cobrar impuestos sobre lo que sobra. Entonces, por eso es que es un valor temporalito. Ese tecino que está ahí es lo que se llama alícuota de impuestos. O sea, el porcentaje que él tiene. Y entonces, tienen que lembrar que en Brasil nos pagamos un tecino de 0,34, que sería 0,25 de todo impuesto de renta personal jurídica, más un adicional que es debido a la contribución social y una serie de impuestos federales que también son aplicados sobre el IT. Entonces una empresa paga un poco más de su IRPJ, debido justamente a la contribución social y una serie de impuestos adicionales que también están grabando, digamos así, a producción. Bueno, ahí entonces ya tiene los impuestos y ahora entonces, o no, ayer te diría, bueno, si alguien preguntase a vos, OIBITI, ¿cómo llamaría vos a OIBITI después que tiró las tasas, o sea, los impuestos? Y él diría, voy a llamarte EBI, nada más natural. Más no, los americanos son medio malucos. Y ellos usaron una otra sigla completamente diferente, más que significa honesto. O sea, ellos llaman a eso de no paga. ¿Qué significa? Net Operating Profit After Taxes. O sea, proveito operacional líquido, que sería net, after tax, o sea, después de tax. Entonces, lo que sería él, racionalmente, aquí se usó otra palabra misteriosa que es no pago. Y no sé si van un día a ver el televisor, ¿no es? A un canal que está trabajando con una entrevista a un economista. Entonces, él va a hablar, no, porque, o evite la Petrobras está muy bajo. Y otro va a esperar cimas o tener un bono pati. Y la gente fica ahí toda de ojos abiertos porque le fala que miércoles será evita y no pati. Entonces ya sabe, evita es el lucro después de tirar sus gastos operacionales y o no pati es después de tirar todos sus gastos operacionales a depreciación y ahí no impuesto. Bueno, ahí ustedes llegaron finalmente a un opato. En ese momento, yo tiré todos los gastos que son debidos a las operaciones de empresa y pagué al gobierno. ¿Qué más se debería pagar como empresa? Bueno, van a hablar, oye, ese equipamiento, esa planta productiva que você compró, você compró a través de capitales que son o capital que você conseguiu vendendo as ações da empresa, que é o capital próprio, e também do capital terceiro, que são os empréstimos que você levantou entre os credores. Entonces, capital propio más dívida representa un B, o sea, es el capital total de la empresa. Y en una empresa de ingeniería, la inmensa mayoría de los B es equipamiento productivo, son las máquinas, los equipamientos, la fábrica, o sea, todo o elemento productivo de la empresa. Entonces, ese valor ahí, lembra que nós começamos, vocês não têm necessidade de se lembrar direito de todas as coisas que nós falamos aqui na aula, é claro.
ma noi cominciamo parlando di chi ha giuro del capitale di terzo tiene un trattamento fiscale differente dal dividendo che si paga los socialistas. O giuro non paga imposto, o dividendo paga. Entonces, esa diferencia hace que ese diagrama, la primera vez que mostré a ustedes, sería mucho, mucho más complicado de que esto. ¿Por qué? Porque yo, antes de aplicar el impuesto, yo tenía que tirar el capital de terceros para evitar que pagase el impuesto. Y solo después podía tirar el capital propio. Eso molesta mucho. Entonces, ¿qué hicieron los economistas? Ellos inventaron un sistema en el cual, en vez de distinguir entre dívida y capital propio, o sea, capital de terceros y capital propio, ¿no?, ellos juntaron los dos, aglutinaron los dos tipos de capital y definieron un único juro, una especie de super juro o de mega juro, que es el juro que se aplica al capital total y que naturalmente es una media, una especie de media ponderada del juro que se aplica a dívida y do, digamos así, aquel que se aplica a los dividendos, ¿no?, o a sazones, capital propio. Entonces, en vez de estar, digamos así, deduciendo cada capital por separado en diferentes puntos de diagrama, yo junté todo y digo, yo falo que o capital total multiplicado pelo custo do capital total, que aí xa non é redável, e todo o que eu vou tirar. E ese redável, como você como eu falei, é unha media ponderada do juro, da dívida e do, digamos así, a taxa que se aplica aos dividendos. Entón, como é media ponderada, aí de novo aparece a vontade, vamos dizer así, dos economistas brasileiros de falar en inglés. En vez de falar que é unha media ponderada, eles falan que é unha weighted average, ou seja, weighted average, weighted é ponderada, average é media. Entón, é a mesma coisa en inglés. O sea, weighted average cost of capital, WACC. Entonces, ese valor errado que dejó ahí, ahí está, como el profesor Morato colocó ahí encima, es un WACC. Entonces, cuando ustedes usan, por ejemplo, nos tenemos en media una videoconferencia en aquí para y acho que a palabra WACC fue usada 200 veces. Son palabras que, digamos, muestran de alguna manera la familiaridad de ustedes con los procesos económicos en ingeniería. Entonces, ese WACC está ahí, no estamos llamando de RW, porque cuando se usa fórmulas, fica muy desagradable misturar, por ejemplo, una letra con una sigla que sería un WACC. Entonces, yo llamo de R con un W de baixo. O sea, el rate o taxa, digamos, ponderado. El W significa ponderado, o correspondiente a WACC. Bueno, entonces, ese RW B es todos los custos de capital que enfrenta la empresa. Como yo falei, los economistas juntaron todo en una única cosa para evitar complicaciones. Y entonces, yo puedo decir que después de tirar todos los custos operacionales, los custos debidos al desgaste, o dinero pago al gobierno como impuesto, y ainda los custos de capital, el resultado final es realmente ahí sí. É o que sobra da empresa. Mas é un sobrante interesante, por quê?
porque eu que sobra depois de pagar tudo o que a empresa tem que pagar e ainda o que não precisa pagar, que é o dividendo. Entende? Se fosse assim, fosse um demonstrativo de resultados contábil, que aparece nos jornais, por exemplo, vocês vão ver buenas páginas últimas dos jornais, aparecem sempre os balanços e os demonstrativos de resultados das empresas. É obrigação das empresas de capital aberto publicar seus balanços e seus demonstrativos. Bom, aí vocês vão ver e vão encontrar, sim, vão encontrar os juros. Mas se vocês procuram ou procuram os dividendos, não vão encontrar. Não está. Ou seja, os dividendos, ou seja, o pagamento socialista, nós já falamos, não é uma obrigação da empresa. A empresa paga dividendos se o Conselho Administrativo decide. Se decide não pagar, ninguém tem direito a protestar de maneira nenhuma. Já, os juros são obrigatórios. E o Conselho Administrativo não pode decidir de não pagar juros. Porque se a empresa não paga juros, o credor tem direito a demandar a empresa e solicitar a falência da empresa. Tem empresas milionárias que têm quebrado porque deixaram de pagar uma dívida de, quem sabe, 100 reais em uma empresa milionária. E o cara, a qual deviam 100 reais, demandou a empresa. E como é lei, a empresa tem que entrar em falência e perder milhões e milhões de dólares por um problema de 100 reais, simplesmente porque deixou de pagar um juro. Então você vê que pagamento de juros é sagrado para a empresa. Pagamento de dividendo, a empresa pode dizer, olha, eu não vou pagar dividendo, por exemplo, porque quero reinvestir. Ou seja, quero usar esse sobrante para comprar mais máquinas. E tem todo direito. Até tem casos em que a empresa não dá nenhuma explicação de por que não paga juros. Tem uma empresa bem conhecida, que é a Amazon, que faz venda eletrônica, e sales, né? A Amazon nunca pagou dividendos. E é uma empresa que mais se valorizou nos últimos anos. Então isso mostra que quando o acionista está satisfeito porque as ações se valorizaram muito, o juro deixa de ter importância. Hoje em dia, se você pergunta no Brasil a um cara que compra ações, por que está comprando ações? E ele vai responder, será que ele vai responder porque paga bons dividendos? Não, ele não fala de dividendos, ele fala, não, eu estou comprando esta ação porque se vai se valorizar muito. Ou seja, a valorização é muito mais importante que o dividendo. Tá? Desculpem que se a gente é um pouco rápida com estes conceitos, mas nós não temos muito tempo. E a ideia é dar a vocês uma noção geral de como funcionam as empresas. E o mais importante para nós vai ser justamente o botânico, este diagrama, porque eles vão justamente nos permitir calcular esse dinheiro. E nós já falamos uma coisa muito importante, então. Este DIT tem que ser positivo. Não pode, o V negativo está mostrando um problema fundamental na saúde financeira da empresa. Tá? Eu lembrei a vocês de vários casos famosos. A General Motors, que é uma das empresas mais grandes do mundo, a fabricante dos automóveis Chevrolet, ela é uma empresa que praticamente quase quebrou, justamente por quê? Porque ela tinha DIs negativos. Só que nos demonstrativos que ela publicava nos jornais, aparecia um lucro positivo. Porque ela calculava o lucro da maneira contábil, da maneira tradicional. Então, hoje em dia, praticamente qualquer empresa ela publica e ela enfatiza
qual è se un valore addizionale vero, che también se usa una sigla de fantasía, que es o EVA, YVA. El EVA, justamente el valor económico adicional, Economic Value Added. Y es justamente lo que nos llamamos IDB. Entonces, no podemos decir lo siguiente.